Senyores, senyors, molt bon dia a tothom. En nom de, Cono de Nova Economia Fòrum, em ploro donar la benvinguda i agrair la seva assistència a aquesta nova edició de Fòrum Europa a Tribuna Catalunya que organitzem amb el suport i la col·laboració de Renfe AVE, Assistència Sanitària i Red Elèctrica d'Espanya. Benvinguda i agraïment, lògicament, adreçats en primer lloc al nostre ponent convidat d'aquest matí, Albert Rivera, president de Ciutadans, i també a Francesc de Carreras, catedràtic de Dret Constitucional, de la Universitat Autònoma de Barcelona, que farà la presentació del ponent i de l'acte. Si us plau. Bon dia. Eh, jo em trobo com tantes vegades el presentador que que presenta, el que presenta és eh, menys eh, conegut que, eh, el que el presentat. I per tant, Eh, és un rite de tota manera eh, que potser cal fer però quan jo vaig amb l'Olga Rivera pel carrer o entrem en un bar o un restaurant eh, la gent es gira i mira eh, i quan entro jo sol eh, allà ningú, ningú mira res i per tant presentar a l'Olga Rivera no és, eh, és més, ja dic una qüestió formal que una qüestió, que, que, un, que una realitat perquè vostès ja, ja el coneixen. Ara bé, dit això, sí que per mi eh, eh, doncs, eh, és un plaer poder eh, presentar-lo en tant que és una persona a la qual els darrers anys he conegut molt, molt intensament eh, a través de, de la seva actuació en el Partit Ciutadans i que ja coneixia d'una mica abans perquè el vaig conèixer molt, molt poc, diguem-ne, però el contacte que es té entre un professor i un alumne amb, amb un curs de doctorat a l'autònoma. Eh? I un dels... aquests són cursos de poca gent, de, de 10 persones, 8-10 persones, i per tant el contacte és molt directe i en el curs, no sé quan, 2001 o què sé jo, no fa, no fa gaire temps, no fa gaire temps en tot cas, Uh, un d'ells de, era, era uh, l'Albert Rivera, que aleshores havia acabat la seva carrera, havia fet uh, algun petit postgrau o alguna estància a l'estranger i uh, feia aquest curs de, de doctorat, del qual li queda la tesi que mentre es faci política segur que no, que no farà. Uh, llavors ja vaig veure que en aquests cursos tens un contacte bastant, bastant intens amb els estudiants, no només en el moment de fer el curs, el seminari, sinó també després, abans o després, xerrant, ja vam veure que eh, algunes idees eh, sobre la situació a Catalunya doncs, eren, eren semblants, i la situació a Espanya eren semblants, i amb unes amb posicions polítiques doncs, eh, que, sense pensar ni de lluny, de, que després es podria fer aquest partit, però sí que, eren, que, eren, que, eren, que, eren, que eren, estaven connectades. Uh, en quan va començar el moviment que després va desembocar amb Ciutadans, de seguida doncs, l'Albert em va escriure un mail dient, escolta, uh, jo uh, m'interessa molt això i bueno, uh, es va, uh, uh, va entrar, um, va organitzar un acte uh, a Granollers i va entrar al partit. Ja vaig veure, ja vaig veure uh, que era una persona que li agradava molt la política i això ho va confirmar la seva mare, aquí present, que el primer dia que vam anar a Granollers em, van dir, em va dir és es que des de petit li, li ha gustat molt la política. I per tant, això eh, es porta a dintre, eh, això de, de l'afició a la cosa pública, és a dir, la dedicació a funcions que van més enllà dels estrictes interessos individuals, es porten, es porten dintre i les mares ho detecten, ho detecten de seguida. Eh, en quan va ser elegit president de Ciutadans, eh, va tenir un gest primer, de seguida, eh, que jo crec que el retrata i retrata el seu compromís. I el gest va ser, de, el mateix dia, dir, bueno, jo deixo el meu treball eh, i em dedico eh, doncs, 24 hores excepte a les hores de dormir a la política i això el, el, a, dirigir, a dirigir ciutadans i això ho ha complert, ho ha complert estrictament, la seva dedicació eh, aquests anys ha sigut extraordinària i ha pogut mostrar eh, que és un polític en el Parlament en el en el, en, el, en el en el mateix partit, en els actes públics que malgrat ser una persona extremadament jove, una de les seves principals característiques en el moment d'aterrar la política, malgrat ser una persona extremadament jove, doncs té coneixements, té sentit de la prudència, té, sap com dir les coses, no donar passos en fals, i eh, tenir una relació eh, correcta amb les persones sent sempre un mm, molt, molt ferm amb els, seus, amb els seus principis. Això és el que avui a les paraules jo crec que vostès comprovaran i eh, espero que les, el seu, la seva introducció i després el, el diàleg eh, doncs serà, serà, serà interessant. Per tant, gràcies per haver-me ofert a Fòrum Europa, per haver-me ofert la possibilitat de presentar l'Albert Rivera i bé, ell té la paraula. Moltes gràcies. Bon dia a tothom, bons dies a tots. Gràcies, Francesc, per les teves paraules he de dir abans de començar que, que el Francesc, si hi hagués una persona amb una foto que es definís què és el seny català, el Francesc de Carreras al diccionari sortiria al costat de la seva foto. Jo crec que tots el els podem seguir i gaudir a les seves tribunes, una de les tribunes més fermes i més ètiques, des del meu punt de vista, avui dia els diaris espanyols, la seva tribuna periòdica a la Vanguardia, és sens dubte una referència per moltíssima gent al món de la política i a la societat. Jo he de reconèixer que al Parlament de Catalunya molts companys d'altres partits polítics de vegades ens trobem pels passadissos i em diuen has llegit avui l'article del Francesc, està molt bé. I això m'ho diuen de molts partits polítics. Per tant, això demostra la seva qualitat no només com a articulista, sinó la seva qualitat humana. Per tant, per mi és un orgull que el Francesc hagi pogut fer aquesta presentació i et dono les gràcies aquí públicament. Bé, ara vull donar la benvinguda a tothom, a totes les persones que han pogut i han volgut estar aquí, a les que no han pogut, perquè també sé que hi ha persones que tenien compromisos. Agraeixo profundament la vostra presència, especialment també persones que formen part d'associacions, d'ens de la societat civil, que crec que és important que tinguin presència en aquest tipus d'esmorzars i col·loquis entre diferents ponents de diferents partits polítics. Jo crec que si la societat civil d'un país no està viva, realment tenim poc a fer per canviar les coses des de l'administració des de la gestió de l'únic públic per tant és molt important i jo valoro molt les persones que heu pogut estar aquí des de diferents àmbits de la societat civil us ho agraeixo especialment també agraeixo a la resta de convidats la seva presència bé jo quan plantejava i quan em plantejava aquesta ponència eh, com sempre normalment intento fer volia fer-ho d'una forma constructiva i jo crec que i parlaré concretament amb aquesta ponència i després òbviament el col·loqui parlarem del que, del que calgui, del que cadascú pregunti, del que vulgueu, però jo em plantejava eh, què podem fer per Catalunya en els propers anys, en els propers mesos, què es pot fer per canviar o per millorar la situació que tenim a Catalunya actualment. I jo volia titular amb una forma tan senzilla i una mica que sona a títol de pel·lícula Catalunya 2010, eh? perquè ja sé que alguns han fixat alguna cosa així com Catalunya 2014 amb altres objectius, el meu objectiu i el nostre objectiu és de Ciutadans no és altre que pensar que les properes eleccions autonòmiques a Catalunya sens dubte ha de ser un punt d'inflexió. I jo crec que Catalunya s'ha de plantejar què vol ser de gran. Després de 30 anys de procés autonòmic, després de consolidar un estat del benestar, després de viure i de tenir una de les autonomies més àmplies de tota Europa, com és la de Catalunya, després de tot això ens hem de plantejar què volem ser de grans. Hi ha dos camins. Hi ha el camí d'anar-se'n cap a la muntanya, hi ha el camí d'agafar els trabucs, com deia algun diari o alguna entrevista aquests dies a algun líder polític, o hi ha el camí del pragmatisme, hi ha el camí del benestar, el camí de viure millor, el camí del lideratge, el camí de liderar Espanya i liderar Europa. I jo crec que aquest és el debat que ens hem de produir els propers els propers mesos abans de les properes eleccions autonòmiques. I jo els dic que Ciutadans i jo personalment creiem en aquest segon camí. I aquest segon camí només es pot tenir i només es pot treballar des de ja pensant en que nosaltres, des de Catalunya, no hem de tenir ni complexes, ni hem d'estar sempre pensant en què diran de nosaltres, ni hem d'estar sempre pensant en què tenim enemics o amics. Simplement hem de liderar, i liderar significa mirar endavant. I jo des d'aquest punt de vista estic convençut que nosaltres hem d'anar per aquesta línia. Jo crec que se resume també aquesta idea de Catalunya 2010 en volver a recuperar el prestigio. Yo creo que muchos de nosotros tenemos la sensación, muchos catalanes tenemos la sensación de que hemos perdido prestigio. Es más, yo diría que no es una sensación, es una realidad. Y el prestigio que ha perdido Cataluña, principalmente lo ha perdido por la clase política catalana. Y hay que reconocerlo, y hay que decirlo así. Y yo, y nuestro partido, hoy también forma parte de eso. De una manera distinta, ciertamente. Eh, de una manera políticamente más incorrecta. De verdad, sí, es cierto. Pero somos parte de eso y por tanto también nos hacemos ya desde ahora corresponsables de eso. No vale eludir responsabilidades y ellos son los malos y nosotros los buenos. No, formamos parte de un Parlamento, formamos parte de un arco parlamentario y por tanto tenemos también nuestro granito de, de responsabilidad en que eso cambie. Y desde luego nosotros estamos convencidos y obsesionados incluso diría en que eso cambie. Por tanto nosotros queremos que en 2010 nazca un punto de inflexión en el que, en el que los catalanes volvemos, volvamos a recuperar nuestro prestigio. Cuando digo prestigio, no me estoy refiriendo a cuestiones sentimentales, no. No estoy hablando de patriotismos ni cosas de estas, no. Estoy hablando de prestigio real, social, cultural, económico, político. ¿Qué pinta o qué pintamos hoy en España y en Europa? Pues esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal? Y en esa línea, yo creo que hay un ejemplo claro de lo que es el desprestigio y lo que puede ser el prestigio. Hemos tenido, como todos saben, desde luego, desde mi opinión, un proceso de seis años del ya famoso Estatuto de Cataluña, que desde luego para el bienestar de los ciudadanos, para la economía de Cataluña, para nuestra situación política y económica, en hechos reales, hoy, en 2009, no ha supuesto ningún escalón, ninguna subida de peldaño en lo que representa nuestro prestigio, nuestros servicios, nuestro trabajo, nuestras empresas, porque realmente lo que se ha hecho con este proceso es meterse en un camino sin salida. Yo camino sin salida que lo estamos viendo estos días con el ya conocido proceso de financiación autonómica o lo que nosotros hemos bautizado como bienvenido, Mr. Marshall. Bienvenido, Mr. Marshall, porque pasará por delante, lo veremos pasar, serán 1.200, 1.500 millones, se lo gastarán en alguna cosa que no sea absolutamente necesaria, como se hacen en otras ocasiones, y haremos bienvenido, Mr. Marshall. Y esa es la sensación que tenemos algunos, que es que estamos hablando y estamos creando mitos continuamente, sin hablar con pragmatismo, sin hablar con realismo, sin decir en qué invertimos el dinero. Claro que queremos vivir mejor, pero en qué lo vamos a invertir. No es lo mismo invertirlo en infraestructuras que invertirlo en otras cosas. No es lo mismo mejorar la sanidad que crear nuevas administraciones públicas. No es lo mismo. Por lo tanto, eso entraremos después. Pero para mí, desde luego, el proceso estatutario representa un proceso. Absolutamente, eh, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de Ciudadanos, un proceso que no nos ha llevado a una mejora de la calidad de vida. Y algunos dirán: hombre, pero tenemos alguna competencia más. Sí, no hace falta, como todos sabéis, en un Estado autonómico o pseudo federal, crear y modificar o cambiar o hacer nuevos estatutos para adquirir competencias. No hace falta cambiar nada para poder pactar o modificar un sistema de financiación autonómica en el Consejo de Política Económica y Fiscal. No hace falta. Que no nos tomen el pelo, no hace falta. De hecho, se ha hecho hasta ahora sin hacerlo. Y hemos conseguido a veces pues incluso resultados pues bastante razonables en ese sentido. ¿no? Entonces, que no nos vendan que meternos en un proceso de la clase política eh, arruinando incluso, por qué no decirlo, el prestigio de la propia clase política en Cataluña y fuera de ella, pues desde luego no ha, no ha servido para nada. Por tanto, ¿qué hay que anteponer a eso? Pragmatismo, realismo, liderazgo. Bien, y hablando de liderazgo, el liderazgo se tiene que ejercer con hechos y no con palabras, como decía algún lema de algún partido político que gobierno. Y hechos y no palabras significa eh, liderar en varios campos. Y yo planteo aquí hoy, ¿estamos liderando económicamente España como lo liderábamos en otras épocas, principios de la democracia? Cataluña tiene hoy el peso económico y de decisión. No digo política, económica que tenía hace 25, 30 años. No, los datos evidencian que no. ¿Tenemos el liderazgo cultural que teníamos en los años 70, 80? ¿Es Cataluña hoy, o Barcelona concretamente, la capital de la cultura? ¿Es el eje principal de la cultura eh, española, de la cultura en todas las comunidades autónomas? Yo creo que no. Y es una evidencia también. ¿Dónde están la mayoría de editoriales hoy trasladándose? ¿Dónde tenemos hoy los certámenes de cultura? ¿Por qué antes venían a ver teatro a Barcelona desde todas las partes de España y hoy no vienen? ¿Por qué antes teníamos los mejores aquí, aunque fueran de otras partes de España, y hoy se van a Madrid o a Valencia o a otras partes? Pues desde mi punto de vista, porque hemos hecho un cierre cultural, se ha practicado un cierre cultural, un ensimismamiento, un proceso, como los cangrejos, permítanme, hacia atrás. Y qué planteamos nosotros desde ciudadanos para el 2010 y para el futuro. Los gobiernos de Cataluña tienen que trabajar para una reapertura cultural, para abrir las puertas. En un mundo globalizado, de nada sirve cerrarse. No solo que no sirva, sino es que va a la contra de tus intereses. Por tanto, nosotros queremos plantear en el 2010 y en las próximas elecciones abrir un debate de si Cataluña debe seguir cerrándose o si se debe abrir. ¿Cuál es nuestro modelo? ¿Montenegro Holanda? ¿Cuál es nuestro modelo? La relación ...entre las grandes capitales europeas o Albania. ¿Cuál es nuestro modelo? Yo creo que nuestro modelo es un modelo de una sociedad abierta. Y una sociedad abierta tiene que ser y demostrarlo con los hechos y con sus políticas. Y desde luego, en el ámbito cultural, como digo, no ha sido así. Hay ejemplos. ¿no? Todos conocemos el lamentable capítulo de la Feria de Frankfurt. Hace poco recogió el premio Cervantes eh, un catalán. Y en cambio ese catalán no puede ir a la Feria de Frankfurt a representar a Cataluña... Un premio Cervantes no puede ir a la feria de Frankfurt a representar a Cataluña, ¿por qué? Porque tiene la ocurrencia de escribir en castellano, en Cataluña, que ha sido siempre la capital de la cultura hispana y las editoriales eh, en lengua española durante muchísimos años, la referencia editorial de, no solo de España sino también de Sudamérica. Pues sí, eso es lo que está pasando: que excluimos a los mejores, que excluimos a los buenos por cuestión Política, porque al final es política, no nos olvidemos, no es una cuestión lingüística, es una cuestión política. Por lo tanto, ¿qué planteamos desde Ciutadans? Eso no puede ser. Los mejores tienen que representar a Cataluña y si queremos ser mejores, esos mejores tienen que ser nuestra voz y nuestros representantes. Y me da igual el origen que tengan, la lengua que usen, sino que sean representantes de la cultura catalana. Otro campo importante en ese sentido, el papel, hablando de liderazgo dentro de España, el papel que ejercemos en las instituciones de ámbito nacional. El papel que hasta ahora vienen ejerciendo los últimos años los partidos con representación en el Congreso catalanes o de, de ámbito autonómico es lo que yo diría el papel de qué hay de lo mío. Es decir, vamos a Madrid, eso que dice Nema Madrid, ¿no? zona anda Madrid. ¿Y eso qué significa? Es decir, si tú tienes que liderar España, no lo puedes hacer hablando desde un punto de vista de la provincia que va a hablar con la capital y dice, oye, ¿y de lo mío qué hay? Pues no. Tenemos que ir a colaborar, a trabajar, porque cuanto mejor vaya España, mejor va a Cataluña. Cuanto mejor, vaya las, cuanto mejor vayan las cosas en España, mejores resultados para Cataluña. Y si además llevamos el liderazgo y la voz cantante, políticamente hablando, mejor para nosotros. Por tanto, esa visión del qué, de lo mío, y del, ¿eh? del provinciano que llega a la capital y les pregunta, oye, aquello que te dije, ¿cómo lo tengo? ¿Cómo está aquello? Esa visión que está haciendo el presidente Montilla, ¿eh? cuando ve a un ministro, oye, ¿cómo tenemos aquello? Esa no es la visión. La visión es, oye, estas son mis propuestas para salir de la crisis económica en España. Y si hace falta entrar en un gobierno de España, yo colaboro. Y si hace falta participar y trabajar desde un gobierno de España, desde partidos de ámbito catalán, ahí estamos. Contad con nosotros. Ahora sí, vais a tener que reconocer y vais a tener que trabajar de la mano nuestra y reconocer que Barcelona y Cataluña vuelve a liderar España y vuelve a dar ideas y vuelve a proponer cosas. Y económicamente, evidentemente, tenemos que tener también nuestros réditos empresariales cuestión de creación de empleo de infraestructuras pero desde la colaboración desde el liderazgo desacomplejado no desde la visión pequeña yo creo que el siglo XXI el 2010 no depara ni puede deparar eh, nada mejor para Cataluña si no hacemos ese cambio de chip si no introducimos un cambio de ritmo importante en nuestra visión por tanto el papel en la cultura, en la economía, el papel social, el papel institucional que jugamos en las instituciones nacionales es fundamental para recuperar eso. Otro punto fundamental también, cambiar la excelencia por la mediocridad. Y lo digo así de contundente y así de claro. Cambiar la excelencia por la mediocridad. Cataluña, hoy en día, sinceramente y lamentablemente, nos estamos instalando en una cierta, digamos digamos lo más suave, entre una, una mediocridad cómoda, sencilla. Es decir, cuando trabajamos o cuando se trabaja desde las instituciones, vuelvo a decir, no se trabaja con los mejores, se trabaja con los míos. Se trabajan con los que me aplauden, se trabajan con los que están en el entorno clientelar de un partido político. Y vuelvo a decir, estamos hoy hablando de Cataluña, esto pasa en todas las comunidades autónomas, ¿eh? que nadie se asuste. Esto, estamos hablando hoy de Cataluña, esto pasa en todas las comunidades autónomas y en muchísimas instituciones. Pero eso hay que erradicarlo. No puede ser que se contrate a personas o que se den subvenciones a entidades por cuestiones políticas y no se las dé o no se ayude a otras entidades porque son independientes. Caray, yo casi premiaría a las independientes. Porque una sociedad civil, voy a insistir, que está muerta, una sociedad civil subvencionada hasta los topes, una sociedad civil que no tiene libertad para exigir a la clase política lo que tiene que hacer, para proponer cosas, para hacer debate, no es una sociedad civil, es un apéndice. Por lo tanto, para recuperar la sociedad civil catalana, que siempre ha sido, por cierto, hablando de recuperar, siempre la sociedad catalana había sido también líder, la sociedad civil, para recuperar eso hay que cortar el cordón eh, umbilical, permítame la expresión, en este sentido respecto a la relación poder sociedad civil. La sociedad civil tiene que llevar la locomotora y el poder, entre comillas, las instituciones tienen que escuchar a esa sociedad civil, tomar nota y hacer lo que puedan. Lo que no podemos es que el poder condicione y entre en cada uno de los rincones de esa sociedad civil. Y les pongo un ejemplo que vale, todos, todos conocemos, desgraciadamente. Hoy en día no hay ni una caja de ahorros, bueno, no hay, perdón, con, 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 con nobles excepciones, pero prácticamente no hay ni una caja de ahorros, ni una asociación de vecinos prácticamente, ni un sindicato, ni asociaciones que no dependan en mayor medida o en buena medida de la Administración. ¿Cómo vamos a tener sindicatos que tienen un papel fundamental ahora en plena crisis económica libres cuando dependen económicamente directamente de la subvención a final de año? Yo soy un firme creyente de que los sindicatos tienen que jugar un papel fundamental en la sociedad. Lo digo así, además, desde la militancia incluso. Ahora, lo que no creo es que los sindicatos deban depender del poder público. Deben ejercer precisamente ese control sobre la autoridad laboral, en este caso en plena crisis económica. ¿no? Y ahí voy a hacer también una crítica, crítica constructiva, porque igual que mañana vamos a estar en la manifestación del 1 de mayo apoyando a todos esos trabajadores. Pero una, una, una propuesta también crítica, una reflexión. El otro día estaba en Madrid y veía una, unos sindicatos que convocaban diciendo contra la crisis, ¿no? contra la crisis como quien dice contra la lluvia, como contra un fenómeno, no, contra la crisis, contra el paro. Oiga, no, contra la crisis, no. Medidas al gobierno, medidas a las instituciones. Seamos exigentes con las instituciones. No podemos estar con cuatro millones de parados y decir vamos a convocar contra la crisis. Oiga, ¿no? Contra la crisis, ¿no? ¿Qué medidas está tomando el gobierno? ¿Cómo funcionan los, ser los servicios de ocupación en cada una de las comunidades autónomas? ¿Qué medidas laborales o de pacto laboral y social tenemos entre empresas y sindicatos? Es decir, ¿Qué vamos a hacer para salir de esta? No? En cambio vemos un papel, puesto el ejemplo de los sindicatos, se me ocurren ejemplo las asociaciones. Todos, pero personalmente lo he vivido, ir a una asociación de vecinos en un pueblo. Y que te pregunten, ¿tú de qué partido eres? Y yo decía ah, pero vaya, que yo vengo aquí, o sea, soy vecino de... Ah, pero es que aquí <laughs> sí, todos nos entendemos, es decir, aquí hay otro color político. Y claro, aquí la Asociación de Vecinos, bueno, cuando una Asociación de Vecinos también está copada por los partidos, y lo están los sindicatos, las cajas de ahorro y todo, el problema es que los partidos han llegado demasiado lejos. Y la sociedad civil tiene que volver a recuperar esa autonomía, trabajar de la mano con las instituciones, pero nunca. Desde el clientelismo o pidiendo permiso, sino desde la libertad, desde la propuesta. Por lo tanto, yo creo que es fundamental que cambiemos la excelencia por la mediocridad. Y en eso tiene un papel fundamental la educación. No bueno, Estos días se escucha hablar de formación, de I, +D, de todo lo que siempre escuchamos hablar y que nunca se cambia en este país, por cierto. Pero estamos hablando de una ley de educación, por ejemplo en Cataluña, que en vez de entrar en un debate profundo sobre la calidad de la enseñanza, sobre los conceptos, sobre. La propia estructura de la educación, sobre el papel del profesorado. En vez de hablar de eso de fondo, se está haciendo una ley puramente, prácticamente administrativa, de reparto de competencias y de delegación de poderes en los centros y en los directores de centro. Una ley de educación no es eso. Una ley de educación es la base fundamental, el, el, el pilar en el que se tiene que basar una sociedad, prácticamente. Si no tenemos ciudadanos educados, libres, no podemos tener calidad luego. En nuestro ámbito laboral, en el ámbito humano, en el ámbito personal. Por lo tanto, también la mediocridad está llegando a nuestras escuelas y está llegando a nuestras universidades. Y lo digo, evidentemente, pues con todo el respeto y apoyo, además, al profesorado, a las personas que ejercen en esas universidades, porque lo están sufriendo también. Porque no puede ser que Cataluña sea la tercera comunidad a la cola en el crecimiento de fracaso escolar. Porque no puede ser que Cataluña pretenda ser líder de nada si tenemos un 31% de fracaso escolar. No puede ser. Porque no puede ser que invirtamos menos de la media de las, de, de las otras comunidades autónomas en educación del PIB de Cataluña. Menos de un 3% cuando Europa está en un 6,2-6,4% de media. ¿Qué vamos a exigir con un 2,8%, un 2,6% de inversión del PIB si están invirtiendo el triple prácticamente en la mayoría de media de países europeos? Evidentemente, si no inviertes en tu educación, no tienes futuro. Entonces, nosotros creemos que una prioridad absoluta de cara a ese 2010, de cara a futuros gobiernos, de cara a presupuestos de la generalidad, debe ser la educación como pilar fundamental. Y una ley y un marco legal que dé amparo a eso, pero es importante también la inversión pública. Puedes hacer muchas leyes, si sigues invirtiendo el 2% no tendremos buena educación. Por tanto, inversión y marco legal. Otro ejemplo de excelencia o mediocridad. Hombre, tenemos un servicio catalán de ocupación, por ejemplo. Políticas activas de empleo trasladadas a las comunidades autónomas. Pero oiga, cuando en plena crisis... Tenemos un servicio de ocupación que solo ocupa a dos de cada 100 personas que pasan por allí, que solo son capaces de dar trabajo. Y no solo ahora, sino en los últimos años de media, a un 1 o un 2% de personas que van a pedir trabajo y lo están haciendo entes privados que están colocando a más gente que el ente público. Oiga, reforme usted el ente público, haga algo para cambiar eso. No puede ser que estemos destinando dinero, administración a eso y no generemos puestos de trabajo y lo generen entes privados que me parece muy bien que lo generen pero si hay un ente público tiene que generarlo para eso existe entonces ese tipo de cuestiones y que ahora digan no lo vamos a reformar ahora oiga ahora no ahora está cayendo una que de reformas las justas es decir ahora lo que tienes que usted es ponerla locomotora como otra marcha y quitar esas colas que hay en la puerta lamentablemente por tanto eh, esa es la forma de trabajar que tenemos viene la crisis y entonces ahora decimos ahora vamos a hacer cursos de formación para los formadores Oiga, Cursos de formación para los formadores, ahora, en 2009. No, esto tenía que haber funcionado. Y si no funciona, llega usted a acuerdos con los entes privados, como se ha propuesto ya en el Parlamento, desde varios grupos parlamentarios, y trabajen de la mano si no son capaces de dar trabajo. No puede ser que tengamos este tipo de, de administración. Es un ejemplo que ponía, entre otros, como la educación, de mediocridad versus excelencia. Y vuelvo a decir: excelencia entendido, evidentemente, desde la igualdad de oportunidades. Y, y precisamente reivindicamos a ese esos ciudadanos una educación pública de calidad. Ojo, no estamos diciendo aquí cada uno que se busque la vida. No, no. Es que es en la educación pública donde hay que meter esa excelencia. Porque si no, evidentemente solo llegan algunos. Los que, lo llevan, los que llevan a sus hijos a determinados colegios y los demás, pues ya sabemos los resultados. ¿no? Por lo tanto, planteemos por qué tenemos ese fracaso y por qué evidentemente se tiene más en algunos ámbitos públicos. Eso es lo que hay que reformar. No hay que renunciar al modelo público, sino hay que reformarlo y mejorarlo. Otro punto fundamental para ese 2010 que queremos plantear y que yo creo que es fundamental que nosotros incorporemos en nuestro discurso es la reforma del modelo de gestión de la Administración Pública, del modelo de Administración y de la, y de la propia gestión. Pongo ejemplos de excesos. Todos hemos conocido, lamentablemente, los excesos presupuestarios que hemos tenido en determinados campos. Y yo se lo digo ahora y les digo desde, de, desde la visión de un diputado que llega a una Cámara sin experiencia política y que ve la cantidad de legislación que se está haciendo, no toda ella buena, la verdad, y de calidad jurídica mejor no hablamos, pero la, la legislación que estamos teniendo que es muy, muy exhaustiva. Pues bien, casi cada una de esas leyes está creando entes, incluso alguna ley crea dos, tres y cuatro entes, cada ley, el Consejo Asesor de no sé qué, el Consejo de las Artes de no sé cuántos, el Consejo de no sé qué asesoramiento del Memorial Democrático. En no se sé quede de cuerpo de embajadas en no sé cuántos países. Es decir, estamos creando una estructura, sinceramente, para la que no tenemos presupuesto. Cataluña, yo sé que algunos quieren crear una especie de... Se quieren crear su propio país o su propio Estado. Yo respeto quien quiera eso desde el punto de vista ideológico. No lo comparto. Creo que lo mejor es ir, derribar fronteras, no crear nuevas fronteras. Pero bueno, cada uno que defienda lo que quiera. Ahora, lo que no quiero es que con mi dinero uno... Intente crear esa o trabajar por esa ilusión que es, es que yo quiero tener mi propia estructura. Oiga, pues es que no somos, de momento somos un, una comunidad autónoma, entonces usted no puede tener esas pseudoestructuras estatales que además no llevan a riqueza, no, no si, si llevaran a riqueza, pero claro, todos son reformas. Yo llevo ya dos años y medio en el Parlamento, casi tres, y todos son reformas y, y, y en ese sentido de creación de nuevos cuerpos. Eh, tenemos cuerpos que no tienen otras comunidades autónomas ¿no? el Consejo de las Arts, el Memorial Democrático las embajadas, 31 millones de euros externalizados en informes de la Generalitat un Consejo Audiovisual de Cataluña más de 10 millones de euros y que bueno, que uno se plantea si es, si es absolutamente necesario, ¿no? incluso algunos nos planteamos si es necesario eh, pues bien, eso tiene un coste, que con eso solucionamos todos los problemas presupuestarios, no pero es un modelo de gestión, es el modelo de decir no me llega y están planteando el debate del copago en la seguridad social. O sea, soy capaz de plantear el debate del copago en la seguridad social y no soy capaz de renunciar a esto. Y uno se pregunta, ¿por qué? Pues la respuesta es muy fácil, porque aquí coloco yo a toda la gente. Porque los partidos políticos, por cuota, se reparten cada uno de estos puestos. Se reparten cada uno de estos consejos asesores. Se reparten a cada uno de sus satélites y los van colocando directamente en este tipo de entes. Ya sé que suena muy duro, pero es la realidad. Entonces... ¿Estamos preparados políticamente y sobre todo económicamente para sufragar esos gastos? ¿Tiene Cataluña hoy un presupuesto suficiente para tener esa supraestructura? Yo creo que no. Y ahora otro tema más, ya de modelo de Administración, yo creo que ya es a nivel español, pero sobre todo también en Cataluña. Tenemos para siete millones de personas casi mil municipios. Hay nueve mil en toda España, mil están en Cataluña. Cuarenta y consejos comarcales, cuatro diputaciones. El área metropolitana, la Generalitat, el Estado y la Unión Europea, para siete millones de personas. Y mi pregunta es, ¿todo eso algún día nos vamos a plantear si hay que reformarlo, si hay que intentar unir diferentes entes, si hay que intentar hacer ventanillas únicas, que sería mucho mejor para los empresarios, para la gente que se dirige a, a ellos, para los ciudadanos, en definitiva? ¿Vamos a seguir sin plantearnos eso? Sí. Vamos a seguir mientras en esos consejos comarcales cada uno coloque a su exdiputado de no sé dónde, al concejal que no entró en la última campaña y al no sé qué. ¿Es así? ¿Y las diputaciones? Oiga, pues eso es una reforma evidentemente a nivel nacional, pero habrá que cuestionarse si este país trabaja, por un lado, con provincias y con otro con comunidades autónomas, y a la vez en cada una de las comunidades autónomas con sus propios entes comarcales o, el, o cada uno de los entes que crea cada comunidad autónoma. Yo, sinceramente, creo que tenemos un exceso y una duplicidad a veces o una no funcionalidad. De alguna de estas administraciones. Evidentemente, para mí personalmente, lo planteo aquí para el debate también, ¿eh? Eh, la mancomunidad de entes es necesaria. Ahora, ¿es necesario conformarlo como 41 consejos comarcales? ¿O los consejos comarcales en su día fue un invento para contrarrestar la área metropolitana de Barcelona, que todos sabemos? Pues bien, sí, fue eso. Y los tenemos ahí. Y nosotros, desde Ciudadanos, tenemos creo que una o dos personas trabajando en uno de esos consejos, y cuando me veo con esos concejales me dicen, oye, es que allí no. ahí se hace poquito, ¿eh? Ahí no sé, es una, una sesión, no sé qué dietas, pero ahí poquito. Y en cambio, los municipios que se quieren coaligar o quieren mancomunar servicios lo pueden hacer libremente. Entonces, ¿qué sentido tiene este tipo de estructuras? Bueno, pues el sentido que les decía, nadie lo va a plantear el cambio, nadie va a plantear el cambio porque a muchos o a todos o a casi todos, en este caso menos a nosotros, ya les va bien. Pues nosotros no hemos venido a dejar las cosas como están, hemos venido a plantear reformas, cambios, mejoras, en la que muchos ciudadanos estoy convencido que estarán de acuerdo, porque al final este dinero lo pagamos los ciudadanos. Se recauda de los impuestos de los ciudadanos, de los impuestos que pagan las empresas, y en definitiva nadie está diciendo aquí que se pagan menos impuestos. Se está diciendo que los mismos impuestos funcionen mejor. Se está diciendo que con el mismo servicio público tengamos mejores servicios para los ciudadanos. Por tanto, fundamental también plantearse una reforma de mejora del funcionamiento de la gestión de la Administración Pública, tanto en los excesos presupuestarios como en el propio modelo. Otro punto que yo creo que habrá que plantear para esa Cataluña del 2010, que ya sé que es un punto, yo creo que novedoso, no sé por qué, porque este país es un poco raro, pero no debería serlo, ¿no? Que es la relación entre Barcelona y Madrid. Yo ya les avanzo que desde luego Ciudadanos en las siguientes elecciones autonómicas va a liderar sin duda y va a encabezar la buena relación entre Barcelona y Madrid. Sin complejos. Porque no hay país del mundo que sus dos capitales principales no tengan una buena relación. No hay país del mundo que pueda funcionar económicamente si no hay una buena relación entre las principales capitales de un país. ¿Se imaginan ustedes que no hubiera relación o que hubiera una especie de pique casi futbolístico como el que tenemos aquí entre Cataluña o Barcelona y Madrid? ¿Se imaginan Washington y Nueva York? ¿Por pues qué no, no? Es que hay un, hay un pique porque hay más irlandeses, aquí hay más no sé qué. Oiga, no. Ya no hay relaciones institucionales, económicas de todo tipo y todo fluye. Se imaginan ustedes que Roma y Milán, pues no más o menos no tuvieran una relación o Rotterdam y Ámsterdam. Pues bien, en Cataluña y desde Barcelona, especialmente desde Barcelona, siendo la segunda capital de España, tenemos que coger el toro por los cuernos para la expresión, y nosotros, ¿no? O que nos venga, no, nosotros liderar eso. Es decir, oiga, cuanto mejor va, como dijo Gallardón, creo que fue Gallardón quien lo dijo cuando vino a Barcelona, dice, cuanto mejor va Barcelona, mejor va Madrid. Pues yo lo digo al revés. Cuanto mejor va Madrid, también mejor Barcelona. Ahora, Madrid, evidentemente, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista institucional, cultural, ese puente entre dos capitales no solo debe ser un puente aéreo, debe ser un puente político. Y en ese puente político necesitamos catalanes que estemos dispuestos a liderar esa relación. Y para liderar esa relación lo que no podemos hacer es lo que hizo antes de ayer el diputado Tardá. Vamos a hablar claro, es decir, la marca Cataluña. Nuestra imagen, en definitiva, la de todos nosotros, fuera de las fronteras, entre comillas, administrativas de Cataluña, no puede ser gente creando enfrentamiento, no puede ser gente incendiando las relaciones, porque eso repercute en la economía, eso repercute en muchas empresas, eso repercute en la imagen y en la marca y en la marca comercial que representa Cataluña. Por tanto, el compromiso de Ciudadanos es, desde aquí, trabajar para que en Madrid, y no ese Madrid, el Madrid. Se ha acabado en T, que parece como que es un ente raro. No, no. Madrid, la capital eh, de España, y Barcelona, la capital que queremos que sea otra vez la capital y el motor de España, tienen que tener una muy buena relación. Para eso hace falta, vuelvo a decir, un gobierno en Cataluña que tenga claro eso. Que evidentemente ejercerá el papel de comunidad autónoma y reivindicará y trabajará como en cualquier Estado federal o en cualquier Estado pseudo-federal las relaciones entre Estado y comunidad autónoma. Sí, pero yo estoy hablando ahora de dos capitales, no estoy hablando solo de la relación eh, federal o autonómica. Estoy hablando de la relación entre dos capitales y esas dos capitales tienen que estar unidas. Y además les digo, y yo creo que todos los que viajamos por España, les digo que hay mucha gente en España deseando que Cataluña y Barcelona, especialmente, vuelva a recuperar eso. Lo están deseando. Es decir, hay mucha gente que dice, es que se echa en falta ese liderazgo de Barcelona que ha tenido siempre. Se echa en falta. Entonces, nosotros nos comprometemos a trabajar por eso y desacomplejadamente y no olvidemos otra cosa en Madrid hay muchos catalanes trabajando hay muchos catalanes trabajando yo cuando voy por ahí me lo dicen a veces gente por la calle hablas tal y gente que dice estoy trabajando aquí a mí me habían vendido esto de una manera y la verdad es que estoy encantado y la verdad es que aquí la gente por la mañana no se despierta y dice uy vamos a como decía Albert Badia creo que lo decía no vamos a fastidiar a los catalanes no la gente va a trabajar y, y tiene bastante con pagar su hipoteca y con, con lleva a sus hijos al colegio es decir no, no, no hay no hay realmente eso entonces nosotros queremos ayudar a deshacer ese tipo de rencillas y además a engrasar la buena relación entre las dos capitales más importantes de españa por tanto importante la imagen importante las formas importante las personas no podemos tener personas no podemos tener personas en nuestros gobiernos o representándonos que pidan boicot a los juegos olímpicos de madrid todos lo entenderán verdad los que sean empresarios seguro que lo entienden a la primera no puedes tener eso o sea eso no beneficia a nadie ayer escuchaba creo que era Manuel Estiarte en una entrevista y se le notaba que era una persona que ha estado viajando por el mundo y se le notaba que era una persona que había liderado una selección como la de waterpolo y lo decía no oiga, que yo voy a, me voy a volcar para que Madrid sea capital de los Juegos Olímpicos y no creo que haya nadie que dude de la catalanía de Manuel Estiarte ¿no? Pero él lo decía, es que esto es un beneficio para el deporte español y para el deporte catalán también. Y por tanto, a nadie se le ocurre, salvo a algunos conselleres de la vicepresidencia que tenemos, decir que quieren boicotear los Juegos Olímpicos. ¿no? Bueno, pues eso es lo que no podemos tener. Y nuestra marca depende de eso. Y yo estoy un poquito harto ya, vamos a hablar ahora también un poco claro, un poquito harto de que cuando vayas, cuando viajes y cuando te vean, oh, es que vosotros, los catalanes, digo, un momento, los catalanes no. Todos no pensamos así, todos no tenemos esa actitud y todos no estamos todo el día con esa canción. Aquí hay... Cataluña es muy plural y muy amplia y me atrevería a decir que la mayoría de catalanes tenemos un talaná, un talante, un sein ¿eh? que tiene que volver a florar. Y eso es lo que nosotros queremos representar y trabajar para ese 2010. Y finalmente, yo creo que no hay eh, buena marca, entre comillas, Cataluña, no hay una Cataluña abierta y una Cataluña que proyecte una cierta imagen si no tenemos un gobierno estable. Creo que es fundamental, todo el mundo lo entenderá. Para tener un gobierno estable hace falta que los gobiernos no se repartan por cuotas. Hace falta que un gobierno se ponga de acuerdo en un programa y lo ejecute. Yo estoy viendo estos días en el Parlamento cosas bastante increíbles, ¿no? como por ejemplo leyes que se ponen en marcha o proyectos de ley que llegan desde el gobierno, firmado por todos los consejeros de gobierno, del consejo ejecutivo, y te llegan las leyes y te das cuenta en el debate parlamentario que los partidos de gobierno, dos de ellos, no saben ni cómo está redactada la ley. Te das cuenta en el debate y con los ponentes, digo, oiga, no es que esta ley la ha hecho iniciativa, ¿cómo que la ha hecho iniciativa? O sea, esta ley es del gobierno, la han firmado todos ustedes, todos los conselleres, ya, pero ya sabes cómo son, <laughs> o sea, que yo como cada uno marca su, su, su perfil, ¿no? Ahora, luego llega la ley de referéndums, es que esto lo ha hecho Esquerra. Ya, oiga, pero es que yo quiero que la haga el gobierno, y que el proyecto de ley salga del gobierno, y que tenga los matices necesarios me da igual si de los socialistas, si de izquierda o de iniciativa, pero que salga una ley para todos, o por lo menos para todos los del gobierno, ya no salga ni para todos los del gobierno. O que tengamos lo que tenemos, que se está proyectando ahora, se está tramitando la, la, la ley, la ley de educación, y desde dentro los que han firmado se ponen con una pancarta delante, protestando contra la ley que han firmado sus consejeros sentados en la silla de la Generalitat. Dice, pero bueno, ¿a qué imagen proyectamos de estabilidad cuando el propio gobierno va en pancartas contra sus propias leyes? bien, eso no puede suceder. Una cosa es como dicen algunos, es la cultura de la coalición. Una cosa es la cultura de la coalición y otra es el camarote de los hermanos Marx. Entonces, la cultura de la coalición es ponerse de acuerdo en una coalición, en unos puntos concretos, trabajarnos el que puguis y arriba a cors Y todo lo que esté fuera allá, donde pues, ya pactara. Ahora que no pueden fe, sino aquí es que la cultura de esta palabra tan de moda, la cultura de no sé qué, con pues la cultura de la coalición. Bueno, pues esa cultura de la coalición no puede ser de acá manera. un govern inestable. Pel 2010 ja sabem que el panorama polític de Catalunya amb sis partits de l'art parlamentari és molt complex, no? I és difícil també que les majories es puguin donar governs amb majoria absoluta i estables. Però sí que crec que s'ha de prendre consciència i la societat civil ha d'exigir també d'alguna manera que hi hagi governs amb certa estabilitat. I perquè hi hagi governs amb certa estabilitat primer han d'haver-hi persones capaces de liderar un govern sense complexes eh? sense complexes, no des de des de la sensació de com que he perdut, cada dia m'estic justificant, que és la sensació que alguns tenim amb el president Montilla, és a dir, sembla, encara avui a la cambra sembla que això de no haver guanyat les eleccions i que li tirin encara que va guanyar Convergència, encara no, eh? sembla que s'ha de, de, de pair encara. Doncs nosaltres creiem que aquest govern estable passa primer pel compromís entre les persones que formen part del govern i per la capacitat de posar-se d'acord. Evidentment no podem tenir un govern per uns quants. I Catalunya porta massa anys amb un govern amb una tesi concreta la mateixa tesi del nacionalisme d'uns anys amb, amb Pujol, amb una mena de restyling, podríem dir, amb el tripartit de Maragall, i amb una mena de, això, de desgovern o de govern eh, poc engranat de, de president Montilla. Després de 28 anys ens haurem de plantejar necessitem un govern estable i necessitem un govern de tothom. De tothom vol dir un govern que no divideixi els catalans entre bons i mals catalans. Els bons sou els que esteu amb nosaltres i tots els altres sou mals catalans. Aquí, de mals catalans, ningú. I lliçons de catalanitat, ni una. Per tant, i menys de segons qui. I menys de segons qui. Amb el qual, si hi ha d'haver un govern de Catalunya que treballi per tothom i que no afegi l'eix divisori entre nacionalistes, no nacionalistes, o els que heu nascut aquí i els que heu nascut allà, està claríssim que Ciutadans tindrà tota la voluntat perquè aquest govern estable, i no estic parlant de participar en un govern, estic parlant de que hi hagi un govern estable endavant. Ara, el que no podem fer de cap manera és tornar a l'error de governar per una part de la societat i tornar a les tesis de que o es convertiu a la meva tesi o sou uns mals catalans. Jo crec que la ciutadania de Catalunya ha de començar a aixecar-se una miqueta, a despertar una miqueta i dir, escolta'm, aquí cadascú casa seva, que tingui i que se senti com vulgui. Aquí un govern de la Catalunya no ha de dir si ets més català, si ets menys català, si ets més espanyol, si ets menys espanyol, si parles no sé quina llengua, si ets més patriota o menys patriota, o vostè és anticatalà o procatalà. I dius, escolti'm, deixeu-ho més senzill, català i punto, no li posi vostè adjectius. Tant, jo crec que és fonamental que per un futur fem aquest canvi. Hem vist un canvi que s'està produint al País Basc. Un canvi que parteix un pacte. Que parteix un pacte des del meu punt de vista elogiable. Ja sé que hi ha molta crítica, amb aquest pacte des del, des del punt de vista del catalanisme. Jo crec que és un pacte elogiable. S'han sapigut posar d'acord partits diferents, amb ideologies molt diferents, per intentar imprimir un canvi de ritme al País Basc que tant ho necessita. Ja veurem com surt, ja veurem quin és el paper del nen de López. Però està, és evident que hi ha un canvi, perquè quan dos partits diferents d'àmbit nacional es posen d'acord per millorar les coses en una societat determinada, en un país determinat, en un, en un territori d'Espanya com és el País Basc, representa que almenys alguna cosa haurà de canviar. Ja ho veurem, ja veurem com és el canvi. Però almenys hi ha una mínima esperança que les coses canviïn. I sincerament estic convençut que el govern de Pachi López i del de, suport d'Antonio Basagoiti estic convençut que serà un govern que pensarà en tothom. Estic convençut, estic convençut. Que l'eix divisori no serà, no, és que tu ets més de la seva i jo soc menys de la seva. No, és que tu vas néixer a Múrcia i jo soc de no sé on o no, és que el teu pare no sé què, no, és que tu parles català i tu parles castellà, no. Això no s'ha de produir. El govern de Catalunya futur ha de ser un govern que no divideixi amb identitats individuals ni identitats col·lectives, sinó simplement que les respecti, que es mantingui al marge, que sigui neutral. I és fonamental que així sigui perquè, si no, continuem amb la línia dels carnets de catalanitat que tants anys portem donant, o alguns diuen, tinc uns quants, ja n'he rebut uns quants. Però és així i no hem d'estar disposats a que reparteixin més carnets. És el moment d'imprimir un canvi, un lideratge desacomplexat dintre d'Espanya, un treball col·lectiu de tota la societat civil i persones, torno a insistir, persones, perquè de vegades és molt important qui hi ha al capdavant de cada partit polític, qui hi ha al capdavant de cada grup parlamentari, persones que estiguin disposades a imprimir aquest canvi. Si ens seguim mirant el Malic quatre anys més, no ens en sortim. Si Catalunya segueix quatre anys amb els benvenidos Mr. Marshalls i creant nous mites, no ens en sortirem. Per tant, no tenim massa temps, hem de recuperar el que hem perdut, hem de recuperar aquest prestigi i per això, com els deia i resumint i acabant, tenim uns eixos bàsics. El primer d'ells, com els deia, recuperar el prestigi de les nostres institucions i de tota la col·lectivitat de la societat catalana, la relació entre Barcelona i Madrid, enfortir-la i liderar-la, no que ens vinguin ells, a nosaltres. Reformar el model de gestió de l'administració pública, fer-la més eficaç, millor servei als ciutadans i, sobretot, una administració sostenible econòmicament i sostenible des del punt de vista pressupostari. I, finalment, com els deia, l'excel·lència. Recuperem l'excel·lència. Abandonem la mediocritat. No jutgem a la gent amb qüestions o per etiquetes de partits o per etiquetes de proximitat ideològica. No, no, els millors. No podem prescindir dels millors, no en som tants. No, no som tants ciutadans com per prescindir d'aquells que tenim bons. Per tant, jo demano una reflexió des d'aquí de no renunciar a cap persona que estigui a Catalunya que ens pugui ajudar a ser millors. I això, desgraciadament, està passant. Per tant, i acabant, jo resumiria que portem masses anys mirant-nos el malic, masses anys perdent bastant de temps, Massa anys cedint el protagonisme i el lideratge a altres parts d'Espanya que legítimament l'han agafat, com és Madrid o com és València o com Saragossa amb temes logístics o com Andalusia amb altres temes. Jo crec que hem de tornar a liderar això i també els hi dic amb un granet d'esperança que jo estic convençut que a mig termini tornarem a ser millors. Així que moltes gràcies i bon dia.